Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Se ve borroso, perdón. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy lo que voy a hacer va a ser una cosita que pues capaz ustedes no lo hayan visto en otro vídeo. De hecho creo que es la primera vez que voy a intentar esto. Lo que voy a intentar va a ser buguear a... ¿Hola? Lo que voy a intentar va a ser buguear a Angelina, ¿vale? A esa cosa con patas de la parte de abajo. En ningún vídeo he visto que alguien lo haya hecho. Ni siquiera Gallito lo ha hecho, creo, porque literalmente no se puede. A mí me dijeron que se puede hacer esa cosa haciendo un par de cositas que ahorita les voy a mostrar. No es tan complicado de hacer, sí, es súper fácil. Primero vamos abajo para poder mostrarles biencito cómo lo voy a hacer. En lo que consiste el bug es prácticamente en hacer desaparecer a Angelina de este lugar, ¿sí? Pero para esto necesitamos de entrar aquí adentro. Y después es un poquito complicado de explicar. No sé si explicarles o es que no tengo idea, la verdad. Soy malísimo explicando. Primero vamos a meternos acá adentro y después les voy a explicar, ¿no? ¿Sí? Porque soy terrible para explicar, o sea, literalmente soy pésimo para explicar. Así que vamos por el libro. Me siento muy extraño, no sé por qué. Bueno, ya se me va a quitar. Vamos por el libro, ¿sí? Vamos a buscar el libro para poder coger la llave e irnos allá abajo. O sea, en lo que consiste el directo de hoy, el vídeo de hoy es en hacer eso y pues luego, no sé, la verdad. ¿Hola? Venga, pongamos este librito y pues después cojamos la llave. Ay, no quiero tragarme la puta madre. Vale, vamos a esperar a que Granny pase porque creo que escucho a esta mujer. Y lo más probable es que vaya a venir a matarme. ¿Hola? Vale, no. Espérate, creo que lo oriné. Esto me pasa por no hacer directo, la verdad. Si pudiera hacer directo todos los días, cosa que puedo hacer, pero no sé por qué no lo hago, me acostumbraría y me sentiría un poquito mejor, qué sé yo, un poco más cómodo, no tengo idea. Es que lo peor es que ni siquiera me siento incómodo, me siento un poquito, no sé, no soy normal, no sé, capaz sea eso. ¡Hola! Ok, vamos a coger la llave, ¿sí? Ok, rápido. ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¿Hola? Ah, recién se anda muriendo esa mujer. Vale, no pasa nada. Vámonos. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Dios, lo que tarda en morirse esta mujer. Hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar y ser un poquito pacientes porque es una persona mayor y... Vale, vámonos. Vámonos. Ahí te venga, vámonos. Vámonos, quiero mostrarles de una buena vez lo que quiero hacer. Pero para esto tenemos que irnos abajo. No sé cuántas veces he dicho eso, pero para que se entienda un poquito lo que trato de hacer. Ahí está. Lo que vamos a hacer es algo súper sencillo, ¿sí? No es nada complicado. Venga, vámonos. En lo personal no quiero hacer esto, ¿sí? Porque no me gusta esta cosa con patas y pues toda la cosita. Lo primero que hay que hacer es tirar esta cosita de acá. O sea, quiero que lo vean perfectamente lugar por lugar para que ustedes puedan hacerlo. Ya que es un bug súper bonito. No lo he hecho nunca, pero venga. Me lo han dicho que lo haga y pues yo estoy acá para poder hacerlo. Igual no es real, pero igual lo voy a hacer. Espérate. Ok, no pasa nada. Es que me acabo de dar cuenta de una cosa y... Dios. Ok, no pasa nada. Podemos intentarlo de otra forma. Una y otra forma. O sea, a ver, lo que trataba de hacer era prácticamente que la araña venga a esta parte donde estoy y prácticamente me acorrale acá. Y en el último segundo yo tengo que tirarme por acá. Y se supone que en ese momento la araña se buguea. Pero ahorita que me estoy poniendo a pensar un poquito, la araña no puede venir a esta parte. Así que no se puede entonces. Bueno, también se puede hacer esto en otra parte. Así que vamos donde. Ah, sí, donde Roberto. Ahí también. ¡Ah! Ok. Venga. Vamos a intentarlo justo aquí. Sí. What? Estoy perdido. Es por acá. Tal vez sea acá. No, aquí no es. Es acá. Perdón, yo soy tonto. Era aquí. Ay, Dios, soy imbécil. Ok, era acá. Soy tontísimo. Vale. Ok, perfecto. Era este lado. Perdón, no era donde el coche. Pues ahora hay que esperar. Hay que esperar a que la araña venga. Y pues cuando esté súper cerca, nos tiramos por acá, ¿sí? O sea, tiene que estar súper cerca de nosotros, pero... ¿Hola? Dios, vale, hay que esperar, hay que ser un poquito pacientes en lo que la cosa con patas viene. Podría ir a buscarla, sí, pero es un poquito más riesgoso, ya que puede aparecer de la nada y pues nos mata y todo. Venga, vamos a buscarla, que no soy muy paciente, soy impaciente y me desespero. Ok, vale, vamos a hacerlo súper rápido, la araña está justo ahí, así que ojalá se voltee y así me ahorro un chingo de tiempo. Vale, rápido. Ok, lo más cerca, ya. Ah, lo hice mal. Creo que lo hice mal. Sí, lo hice mal. O sea, me tiré muy rápido. Es que soy un pinche cobarde y me dio miedo. Para que el bug funcione, se supone que tenía que... O sea, tenía que hacer el ruido como si me hubiese comido y no hizo... ¡Quítate, pinche pollo! Y no hizo ese ruido. Así que vamos a intentarlo una vez más, ¿sí? Aunque capaz haya funcionado, pero no creo. Una vez más. ¡Rápido! ¿Cómo? ¿Escucharon eso? ¿Eso es normal? ¡Hola! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Vale, acabo de escuchar a la cosa con patas gritar justo cuando bajaba y eso no es normal. Ok. Vale, va a tardar un poquito, no pasa nada. Vale, creo que ahora sí. ¡Ah, Dios! ¿Hola? ¿Pasas o no pasas? ¡Hola! Está aquí. ¿Pero por qué no pasas? ¡Pasa de una buena vez! Vale, ya está. Vamos a hacerlo rápido. ¡Hola! Ay, en lo que se voltea esta mujer. Hay que esperar, ¿sí? Un poquito de paciencia. ¡Ay, Dios! Encima me ignora. ¿Hola? Vale, rápido. Vamos. Vale, hay que aguantar un poquito más que la anterior vez. Que llegue un poquito más cerca. ¡No! ¡Lo hice otra vez muy rápido!
Es que tengo miedo que me mate y no me gusta. Vamos una vez más. Es que no sé, perdón, vale, perdón. Una vez más, no pasa nada, está todo bien. Hasta que me salga el bug no me voy de aquí. Tú puedes. Con lo cobarde que soy, ¿crees que me va a salir? No creo, la verdad. Venga, una vez más, no pasa nada. Es la primera vez que bajo tantas veces aquí abajo, no es normal eso. No me vio, es una pinche ciega. Uy, qué pro que soy. Hola. Dios, la garganta. Hola. Fantástico. Dios. Hola. Ay, Dios. Vale, rápido. Venga, esta vez sí. Aguanta un poquito más, aguanta un poquitito más y... ¡ya! No salió. Oye, esta vez se acercó más porque no funciona. Se acercó más esta vez y no funcionó. Una vez más, no pasa nada, está todo bien. La granny está cooperando un poquito ya que no está apareciendo ni una sola vez. Y eso es bueno. Otra vez. Tiene que salirme la puta madre, solo quiero hacer eso ya. ¿What? ¿Qué ha pasado? Ah, ya está. O sea, ¿te imaginas que esto pueda hacerlo a la perfección? Está medio difícil ese bug. Sí, pero si te sale literalmente la araña ya no te aparecen acá. O sea, ni siquiera en modo normal puede... ¡Ay, Dios! ¡Hola! Hay que esperar, hay que ser un poquito pacientes con esta... con esta criatura que Dios padre, creo. ¡Hola! Vale, ya. Vale, esta vez puedo aguantar un poquito más. A ver. ¡Ya! No funcionó. Venga, no pasa nada, una vez más, está todo bien, ¿sí? Por cositas de la vida esto es más complicado de lo que yo pensé. Pero se acerca demasiado, ¿y por qué no me come? Tiene que comerme para que... Venga, una vez más, no pasa nada, esto es muy normal. Tan, 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 tan. Que se acerque un poco más. Es que si se acerca un poco más me come, y si me come pues pierdo la vida. Aunque el truco está ahí, o sea, tiene que acercarse lo suficiente y cosa que me coma pero sin comerme y sobrevivir. Lo fácil que le estoy esquivando. Rápido. Tampoco quiero perder una hora en acá. Hola. Ok. Vale, un poco más, un poquitito más. ¡Ya! ¡No! Me quedé mucho tiempo. En mi mente pensé que lo iba a hacer un poquito más fácil. Y es mi cuarta vida. Perdón. Venga, una vez más. No pasa nada. Pam, 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 pam. Lo tienes que hacer con la rendija. ¿Qué es eso? Solo funciona una vez. Venga, una vez más, no pasa nada. O sea, quiero que me salga este bug para poder tener un buen título y pues ya está. Ok. Hola. ¿Dónde coño estás? Hola. Venga. En la puntita. Funcionó. Sí funcionó. O sea, no me comió, pero sí sonó la música. Funcionó, a verlo. Funcionó. Creo que sí funcionó. Dios. A ver. Se supone que ahora ya no tendría que estar aquí abajo. A ver. ¿Te imaginas que ahora vea dos? A ver, aún escucho sus patas, ¿sí? Aún escucho sus patas, pero se supone que tenía que haber funcionado. Bueno, o sea, si el bug funcionó, no debería estar ahí y no debería dar... ¿Hola? Está bugueada. Bueno, chicos, así de fácil se puede buguear a Angelina. Mirad que está ahí modo tiesa. No desaparece por completo, simplemente se queda con esa cara de imbécil. Pero está todo bien, o sea, mira. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es acercarnos para comprobar si de verdad no hace daño si te acercas. No tengo idea, pero me da miedo. ¿Me acerco o no me acerco? Me va a matar si me acerco, es lo más obvio. Bueno, o sea, venga, aquí estamos para poder comprobar si funciona o no funciona. Así que vamos a acercarnos para ver si nos come o no nos comerá. Pero es que me está viendo, lo peor es que me está viendo. Mira cómo mueve los ojos. Me está viendo, sabe que estoy acá. ¿Me comerá? ¡No me come! Tremenda miniatura, Dios. ¡Mira! ¡No me come! Eso está tontita, está imbécil. ¡Mira! ¡Dios! ¡Guau! No sabía que esto era real. Espectacular. Ok, lo que quiero hacer ahora. O sea, no sé si. O sea, a ver, espérate. No sé si puedo ir por acá y no me matará. Desaparece. Bueno, quiero saber si aún sigue bugueada ahí, obviamente. Así que vamos a ir por curioso. Y pues después voy a perder esta vida y a ver si se queda. O sea, a ver si se queda bugueada. Ay, Dios, me trabo. Y a ver si sigue bugueada en la siguiente. O sea, con la última vida. Vamos a ir a ver si aún sigue ahí bugueada. Y también quiero darle un tiro para ver si. No sé. Si se descongela, qué sé yo. A ver. Ok, vale, sigue bugueada ahí. Así que lo que vamos a hacer es perder esta hermosa vida que tenemos. Y después, bueno, a ver si sigue bugueada en la siguiente partida. En la siguiente ronda, perdón. Con la siguiente vida, Dios. Vale, vamos a buscar a Granny para que nos dé una bofetada como a mí me gusta. Y pues luego a ver qué pasa. Granny, hola. Vale, venga, última vida. Vamos a ver si Angelina aún sigue bugueada. Y si no sigue bugueada, pues no pasa nada.
Prueba la actualización de Granny 2 PC. Ya lo probé, hasta hice un vídeo. Estoy editándolo y todo eso. Creo que a Granny le pusieron por fin música, lo cual es algo increíble, ¿eh? Y espectacular. Vamos a verificar si esta mujer sigue bugueada. Y si no está bugueada, pues no es el mejor bug que tiene este juego, literalmente. El mejor es el de Granny cuando se queda congelada, ese es espectacular. O el de la cama, ese también es espectacular. O incluso el de la araña que está arriba, esa se queda modo tiesa. Venga, vamos a ver. Ah, pues mira, está con vida. Bueno, chicos, Angelina se desbugueó, o sea, solo funciona en una vida, o sea, esto es triste, no pasa nada. Voy a intentarlo una vez más, a ver si me sale. Venga, a ver si me sale, y si no me sale, pues no pasa nada. Vale, no pasa nada. Por último, decirles que no olviden bañarse y feliz Navidad, ¿sí? Pasadla en familia y todo, y hacer del bug, que está súper fantástico, la verdad. Feliz Navidad, ahora no me dicen que no es Navidad, ¿verdad? Ya está.